un momento especial para el personal de Copa Airlines. La despedida de la primera aeronave Embraer 190 por el retiro definitivo de esta flota. La venta se adelantó para ajustar el tamaño de los aviones de Copa a una demanda reducida de viajes como consecuencia del COVID-19. Normalmente tenemos eventos dándole bienvenida a nuevas aeronaves y nuevas flotas. En tiempo de pandemia las cosas han cambiado un tanto y en esta ocasión estamos dándole la despedida a la flota de los Embraer 190, la cual ha sido vendida, las 14 aeronaves, y hoy estamos entregando a los nuevos dueños la primera de estas aeronaves. Antes de la pandemia, la idea era ir reemplazando a los Embraer 190. Ahora no serán reemplazados, pero la aerolínea solo se quedará con los aviones modelo Boeing 737-800. Sin embargo, según dicen, en la compañía para siempre quedará la huella de esta flota que cierra una era para Copa. Los aviones Embraer 190 fueron comprados por Copa en el año 2005. En su momento cumplieron un papel muy importante en la expansión del Hub de las Américas al permitir llegar a ciudades más chicas. La capacidad nos permitía llegar a esos destinos con un porcentaje de pasajeros menores que los que podríamos transportar en un 737NG. ¿Por qué? ¿Cuántos pasajeros pueden...? La aeronave tiene 94 pasajeros versus un aeronave 737NG que tiene 160. Entonces podíamos llegar a destinos que tenían una menor cantidad de demanda de pasajeros en ciudades pequeñas, pues. Además de ser clave en la conectividad internacional y la expansión del Hub de las Américas, contribuyó en el crecimiento profesional de pilotos. Fue un paso importante en su desarrollo, en su crecimiento profesional, ¿no? Muchos pilotos de Copa ingresaron a la empresa a través de esta flota. Ingresaron al Embraer 190 para después progresar al Boeing 737. Y en otros casos, el haber introducido esta aeronave nos permitió seguir creciendo, seguir expandiendo nuestra red y al mismo tiempo ese crecimiento se tradujo en oportunidades de desarrollo, que muchos primeros oficiales pudiesen ascender a capitán, así que el legado que deja es importantísimo. Sería en junio de 2021 cuando se entregue la flota total de los 14 aviones Embraer 190 a la empresa Allianz Airlines. Este primer avión salió con rumbo a Costa Rica para mantenimiento y de allí partirá a su destino final en Australia. Elizabeth González, TVN Noticias.